Eh, eh, se, se evaden, como ya mencionó la secretaria, 25 personas privadas de la libertad. Eh, detenidos, hubo 5 detenidos eh, en, el, en las acciones del, en, al exterior del penal. Eh, custodios fallecidos, son 10, un custodio herido. Personas privadas de la libertad, eh, fallecidas, 7, eh, heridas, 14. Agresores fallecidos al exterior del penal, dos, que son los de la Humer Blanca. Se asegura también eh, un aditamento lanzagranadas, calibre 40. 10 eh, armas largas en el interior del penal, 17 en el exterior, total 27. Cuatro armas cortas en el interior, cinco en el exterior, nueve en total, eh, 82. Eh, calibres, eh, 82 eh, cartuchos de diferentes calibres, ocho chalecos tácticos al exterior del penal, eh, al interior también un millón mil pesos asegurados. Aquí importante mencionar que dentro del recorrido que se hace para el control de, del Cerezo se encuentran 10 celdas por llamarles de alguna manera VIP, bien arregladas, con televisión, con condiciones diferentes a las que tienen las, las eh, celdas normales. Y de ahí es donde se asegura en una caja fuerte este, este recurso, parte del recurso. Eh, también cuatro vehículos asegurados al exterior del penal y 84 celulares en el interior. Sobre las drogas que mostramos las fotografías, aquí tenemos los datos, 285 bolsas de, con cristal, 4 kilos de cristal, 38 bolsas con cocaína, 40 gramos, 68 bolsas con marihuana, que son 16.2 kilogramos, 69 bolsas de heroína, 1.5 kilogramos, 8 pastillas de fentanilo. Eh, eh, 40 gramos de, de cocaína. Buenas tardes, ¿qué tal? Ya estamos totalmente en vivo en su programa favorito, el punto G de la política. Por 50 minutos estaremos estimulando los hechos políticos más relevantes de la ciudad, de estado, país y, por qué no, del mundo, hasta provocarle a usted sarcasmos múltiples. Esta es una producción de Red Note Y en los controles está, sí, todavía en el 2023 seguimos con la producción de lujo del famoso veneno, Freddy Sainz. ¿Cómo empezaste el año, mi querido Alfredo? Sí. Son muy buenas noticias. ¿Y cómo lo despediste? dónde agarraste la pedita? No, tranquilo. ¿No? Tranquilo como eres tú. Sí, ecuánime. Siempre manteniendo el juicio y, y la honra, ¿verdad? Estamos transmitiendo desde Facebook por Noticias en Chihuahua y el punto Gera Política. Asimismo nos puede usted encontrar en nuestro canal de YouTube, en TikTok, algunas cápsulas, y Instagram también. Y este, próximamente, sí, nos arreglamos con Elon Musk. Estaremos en Twitter. Estamos en la ciudad de Chihuahua, son las 2 de la tarde con ocho minutos. La temperatura aproximada es de 38 grados centígrados. No te creas, hoy sí está fresco, ¿eh? Sí. Hoy se puso, está el sol chido, pero sí se puso medio fres fresquito para que estrenen por favor sus chamarras, sus abrigos que les trajo Santa. Y bueno, hay este, eh, más o menos caos en algunas partes de la ciudad por disqueobras. Eh, hay algunos tramos cerrados, por ahí nos informaban que la Fuentes Mares, también las Granjas me topé algo. Pero obviamente no se compara con el caos que viven ahorita en Ciudad Juárez y vamos a platicar amplio respecto a la primera tragedia del año, que bueno, para mí la primera tragedia fue haber elegido a María Eugenia Campos como gobernadora, pero so después de eso han venido otras. Y para ello presento con gusto a mi co-conductor y amigo, eres el famosísimo, internacionalmente conocido. <risa> <risa> Lo que menos queda <risa> 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 es él. La envidia de todos los hombres y el deseo, <laughs> el deseo más húmedo de todas las mujeres. Él es el famoso encantador de grillos, el licenciado Fernando Villarreal. Lo mejor, cabrón, para este año, Muchas, muchas bendiciones y, oye, estamos entre más lágrimas, muchas más lágrimas que risas, ¿no? Sí, totalmente. Oye, güey, parecía, empezar <laughs> el tema, parecía contado en Guasa. En, en y el jueves nos despedimos, ¿qué? Deseando lo mejor, las mejores venideras. Y dijimos: Ojalá y que no tuviéramos material para estar comentando. ¿Y cómo nos recibe el año? ¿ca? El primer programa del año tenemos material hasta para aventar para arriba. Yo creo que como nunca. Oye, más que, más que el jueves, el jueves negro, ¿no? Sí, no, claro. Y luego se repite la historia del mismo personaje, güey. Sí. Así es, lo, fue lo mismito. O sea, lo del Jueves Negro, lamentable, eh, histórico en cierto sentido, debió haber sido no solo ya, este, como dicen, pues después del niño ahogado ta se tapa el pozo. Pues sí, ya después de esa masacre del Jueves Negro, pues ni modo, hay que tapar el pozo. Pero no lo taparon, güey. No, 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 al contrario. O sea, fue una llamada de atención para que, oye, cabrón, tenés un problema muy serio. Ya abrieron fuego contra la población este, civil. Este, a ver qué chingo está pasando ahí, no puede repetirse algo así. Pues es que cuando no tienes autoridad, no tienes autoridad. Cuando la, es cuando ese, la eh, gobernadora no exacto, está, pues no hay mando, no hay directriz, no hay estrategia, no hay decisión. Pues cada quien hace y deshace lo que no quiere. ¿no? no hay presencia, ese es lo más complicado. Y fíjate, empezaste eh, empezamos muy bien el programa wey, con la información que saca la Sedena, algo sumamente lamentable para escuchar a toda la ciudadanía, güey. Que te encontraras celdas VIP, que te encontraras armas, cabrón. Oye, hasta un lanzagranadas, güey, metralletas, sí. arsenal, todo un arsenal y adentro del Cerezo 3, güey. Que te encontraras, pues bueno, lo típico, ¿no? Droga y alcohol y... y, y... Fíjate, ¿Sí? 1.7 millones de pesos en efectivo. En efect Oye, pero ¿sabes qué es lo más importante? Que los cagamos de la risa. ¡Pero que en caja fuerte! Sí, sí. <laughs> ¿Qué dijeron estos cagados? No, no, pendejo. No, más vale tener la caja fuerte. No venir los heladores o el director y le quiera chingar la caja fuerte. <laughs> en una sí. revisión, güey, y me chique la lana. ¿Qué dijo el neto? Aquí en el Cerezo hay mucho servidor público. Sí. <laughs> Consíganme una caja fuerte, por favor. Oye, pero fíjate... ¿Cómo es la bola de nieve? Así como crece en lo positivo, crece en lo negativo, güey. ¿Cómo todo viene a etnostar, a caer y a recaer en una mala implementación y una mala figura y presencia de la gobernadora? Cuando tienes un, un estado, güey, sin la presencia, sin la voz y con el mando de la gobernadora bien posicionado, no hay nada, güey. No hay nada. ¿Por qué? Porque los mismos servidores públicos tampoco hacen acto de presencia, güey. Entonces pobres los chihuahuenses, todo lo que estamos pagando y un ejemplo nomás en el tema de seguridad imagínate en todas las demás dependencias que no quiero que les carguemos a cada una pero el tema de seguridad en una sola acción de política pública que es el tema penitenciario ahí están las circunstancias así es, lamentablemente hasta qué grado, y eso que había sido una una llamada de atención muy grande, lo del tema desde que el Cerezo wey, ya como se orquestó todo lo del jueves negro, y que aún así cabrón no hicieron y no tomaron cartas en el asunto. Así es. Así es. El Jueves Negro fue orquestado, ordenado por este personaje <laughs> llamado Ernesto, el neto. Él ordenó lo del Jueves Negro eh, y eh, pues obviamente ya supimos lo que pasó. Eh, hubo una incompetencia total de las autoridades, sobre todo estatales. Eh, ahí le... La... No sabían, güey. No sabían nada. Y ahora es el neto el, el, el que manda este operativo para rescatarlo. Ojo, para el que no lo haya visto de esta manera. Eh, hay que narrarlo como es. Eh, hicieron un desmadre adentro, adentro hicieron un caos, pero desde fuera llegaron, llegó un convoy. Siete camionetas, cabrón. Siete camionetas, Siete blindadas, camionetas blindadas. Llegó para meterse a, a rescatar a la mayor cantidad de con líderes 25 mexicles. Hombres armados. Oye, vuelvo al mismo tema. Ciudad segura, Ciudad Juárez, con las cámaras. No, no se percataron de ver el convoy, cabrón. No. Ni modo que se quedaran de ver ahí, güey. Oye, ahí y, nos vemos. A los otra... chingados pasa. Sí, ¿verdad? Sí. Oye, ¿dónde nos vemos? Ahí en el Oxxo, que trasito, sí. el Cerezo. Tú, ahí, ahí tú no... agarra la Gilotepec, tú por la Gómez Morín, cabrón, y nos topamos sí. ahí en la entrada de la carretera. Siete ¿no? pinches camionetones ahí comprando una soda en el Oxxo, ¿no? Mientras ya esperaban para entrar en acción. Pero como lo comentamos tú y yo fuera del aire, eh, es increíble que haya pasado esto, sobre todo, ¿dónde? El Cerezo por sí misma... Es, es, es un, se supone que es un edificio que está hecho. blindado. Para estar totalmente seguro. Sí, adentro y fuera. Ajá. O sea, ¿por qué? Porque su naturaleza es que nadie se vaya a salir. Obviamente pues que tampoco nadie vaya a entrar. ¿verdad? O sí, sea, claro. sea, por la naturaleza propia el Cerezo es un, un, una fortaleza, un fuerte. Que lleguen siete pinches camionetas y saquen a, a, a su gente, güey, así como si nada, güey, me parece increíble. Eh, bueno, obviamente el objetivo principal era el neto. Salió el, creo que el brazo derecho el chilín, creo que le decían sí si sí, falleció en el intento. Sí. Pero terminaron fugándose treinta personas. Eh, 30, y ahí mismo agarraron a 5, ¿verdad? Y bueno, pues ahí... Aprovecharon todos los demás para jugarse, para los otros 25, ¿no? Porque al último que, fueron 30. Que por cierto, ya circularon las, las fichas de, de cada una de las personas. Yo la verdad no se las quise compartir aquí. No tiene ni... No tiene ni caso, por, por varias razones. La primera, eh, que se me hizo una estupidez también. Oye, pasan, circula la fiscalía las fichas con el nombre de los papás... Con, el nombre, con la dirección de los papás, cabrón, como que, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Qué, qué pinche caso tiene eso? Esa o información? Sea, ¿Qué caso tiene para la ciudadanía? Pues que sean una implementación. Eso te quiere decir que ni para eso tiene estrategia de información, de comunicación, y mucho menos de estrategia de recuperación de los fugados, cabrón. Oye, pero no te vayas... Lo que mal empieza, obviamente mal acaba. Y lo que mal ejecutas y lo que mal tomas decisiones, te trae cuestiones sí. negativas, güey. O sea, hasta ahorita, ¿qué pasó? Vámonos a un poquito, pero lidar el antecedente. ¿En qué momento, cabrón? Volvemos a, porque lo hemos repetido hasta el cansancio. Pasamos de la administración de Reyes de una de las ciudades más inseguras, Ciudad Juárez, del mundo. Pasamos a, 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 a ladrón que decían de César Duarte, güey, pero mínimo él dejó la, 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 el estado en seguridad, güey. Pasamos a, al burgar huevón, güey, de Corral. ¿Y ahorita en qué estamos, cabrón? Eso es lo que merecen los chihuahuenses, güey. Esos más de 24 años en este para ahorita venir pagando estas circunstancias de una inoperancia, una falta de presencia del titular del Estado. Pues ¿a dónde vamos a terminar, cabrón? Yo me resisto a, a decir que sí lo merecemos por haber votado por ellos, porque eh, no quiero yo culparnos a nosotros. O sea, a fin de cuentas, lo que mal hacen los gobernantes es, es responsabilidad de, de ellos. ellos. Eh, pues obviamente el, eh, la gente que votó por Maru, no me incluyo, no lo hice yo, pero la gente que votó por Maru, lejos de yo reprocharles, yo, o sea, pues quiero pensar que tuvieron esperanza en ella, ¿no? Entonces ellos no tienen la culpa de que la gobernadora, por ejemplo, en este tema, el jueves pasado tenía 15 días, ya lo habíamos dicho, sí, desaparecida, Sí. o sea, ni una explicación. Creo que fuimos de los contados que lo mencionó. Así es. Contados que mencionó 15 días, güey. que hasta ah, bueno, contados, pues, no únicos, no, únicos, no, no, no te exaltes, güey. Oye. <laughs> Que lo, que, lo, que lo mencionamos, que obviamente traíamos esa información de otros también compañeros de los medios de comunicación, güey. Que lo hicimos este, extensivo, güey. Y que aparte de eso, güey, tú eras sin aparecer. Sí. El domingo que ocurrió esto, fue ya eran 19 días, casi 19 días desaparecida. Eh, el día de la masacre fue a las 7 de la mañana, hasta en la noche. Hasta la noche fue la reunión de seguridad. Donde ella horas aparentemente se apareció, 13 horas 14 horas después. Aparece. Aparentemente por fotografías estuvo ahí, pero no le hemos visto dar una declaración de viva voz, un, un posicionamiento, un video, una entrevista banquetera, a alguien que la haya agarrado en Palacio de Gobierno, o sea, apareció para que le tomaran las fotos en esa reunión de seguridad y se volvió a desaparecer. Y se volvió a desaparecer. Y que hasta ahorita sigue corriendo el tiempo. A ver, confírmanos por favor, mi querido Alfred, ¿en la agenda pública ha habido algún evento con ella? ¿No? No, ninguno. Ninguno. Pues ya tenemos veintitantos días. Oye, y qué lamentable, güey. Qué lamentable. Dos cuestiones que pasa de lo mediático, güey. ¿Cómo informan y cómo hacen la estrategia? Uno, la rueda de prensa ayer del fiscal con el titular de, de, de los cerezos del tema penitenciario en el estado en Ciudad Juárez, con la presencia del representante de la gobernadora en Juárez. Una vil burla, güey. X, güey. O sea, fueron a decir lo que todo el mundo ya sabíamos, güey. Uh -huh. Pero sin estrategia, si ¿cuál es el posicionamiento? Eso sí. Dijeron, caiga que tenga que caer. Pues el primero es el fiscal, concluyendo sí. también con el tema del secretario de Ciudad Pública estatal. Cabrón, lo comentamos el jueves aquí. Cinco actos en poquito tiempo, en una semana, güey. De toda la sierra, hecha un caos en la cuestión de seguridad. Y vámonos, cabrón. Mal empieza el año y lo que pasa en Juárez. Igual el secretario de Seguridad Pública, a cabrones le encanta la faramaya, güey. Pero ahora no se aparece. No, 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 ahora no es Siguen a sin aparecerse Gilberto lo en esos temas, güey. Estamos hechos garras, güey. Eh, disculpen, se nos han pasado varios varios saludos. Gracias por sus aportaciones, su participación. Nubia Muñoz, feliz año, chavos. Feliz Gracias, año, Nubia. Nubia. Este, bueno, fue el último. <laughs> el último saludo fue el que ah, alcancé. Ya, ya, ya los, que bueno, un saludo corto, a todos los bien. demás. Una disculpa si a veces no los podemos mencionar. Marco Antonio Gómez, no se les olvida que Duarte está gobernando. No creo, Marco Antonio, no creo. Más bien una alumna de Duarte, pero no creo que tanto así Ignacio Ramírez es un descaro hechos en el Cerezo se ve claramente el contubernio de nuestros gobernantes con la delincuencia deja tú el contubernio yo creo que está más peligroso la ausencia y no presencia de las acciones públicas que el contubernio totalmente todo el contubernio te lo compro cabrón? porque es una forma de control, de control, control. que antes exacto, hacían no, no se aplaude simplemente lo explicamos antes una forma de control era cuando hacían acuerdos ahora no hay ni nada. acuerdos ni presencia ni, ni políticas públicas ni directrices no hay nada Oye, cabrón. y con el debido respeto Hijo la chingada, otra vez que tenga que salir el secretario general a maquillar las cosas, ya, güey. Ya, ya, ya no puedes contener lo incontenible, güey. Me quieres y se requiere la presencia y las declaraciones y la fortaleza de la gobernadora. ¿Para qué queremos las declaraciones y declaraciones del secretario general o del fiscal cuando realmente la ciudadanía, oye, emitió el voto por ella? Y es la titular. Y es la que tiene que tener el sartén por el mango desconocemos cuál es la razón por la que son tantas las desapariciones, hay muchos rumores, Edgar Araujo, saludos, obviamente no queremos eh, decir nada a la ligera sin que esté comprobado, pero bueno, yo creo que es un secreto a vos, es lo que ustedes todos hemos escuchado, de que a veces se le pasa la party, la fiesta, o a veces se le pasa el, las ganas de viajar, o a veces simplemente pues este le gusta descansar, no sé, la verdad no sé, no queremos ser responsables para decir por qué la gobernadora se toma tantos días desaparecida, pero como bien dice Fernando, si no puede ya, porque tiene un Problema, o si no quiere, o si no le gusta pues que pida la licencia y que deje a César Jauregui o a alguien, no, cabrón. Hay. es es increíble como dices tú que el secretario general de gobierno tenga que salir cada lunes y martes a decir mentiras a decir mentiras para justificar la ausencia de la gobernadora. De hecho, uno de los videos que tienes ahí, Alfredo, es la declaración que hizo Jauregui de la desaparición de la gobernadora justo antes de que pasara lo del cerezo. A ver si nos hace el favor de ponerla por favor, Alfredo, Híjola. donde donde él decía cierra, que es lo que mandó de risa, cierra diciendo este, pues sí, se sí, ha venido no, usted no sé la era? <laughs> usted no la ve pero si ha venido Estamos en comunicación. mira mira, coordina actividades coordina yo estado de salud es bueno ¿no está es bien? bueno es bueno no no está enfermo pero me está haciendo distante entonces el, el no la aquí no, está. no aquí está pero viene que para no está así va a venir que yo sepa que yo sepa ha venido que yo sepa que yo sepa <laughs> <espero para> <laughs> <laughs> No más que usted no la ve. No pues ¡Ah! yo creo, pues yo creo él tampoco, porque tampoco? dijo que yo sepa. Oye, güey. de la chingada. De veras, es que son un día antes, ¿Verdad? Uno o dos días sí. antes, ¿verdad? Licenciado ¿Sí? Lic. ¿Sí? Lic. Jauregui, usted sabe que aparte de todos los respetos hay, hay, hay una estima, al menos de mi parte. De veras, me da hasta hasta poquita pena ajena ver a, un, a una persona tan. Digamos con, con tanto, tanto colmillo, con tanto colmillo político, sí. tener que poner la cara de esta manera, güey. Sí. Man. Sí. Decir estas cosas, mentiras, y aparte se ve ridículo diciendo: Este, si ¿sí ha venido, que yo sepa. Ustedes no la han visto, pero pues ahí ha de andar. O sea, güey, qué pedo. Oye, como si fuera un ánima, güey, un fantasma o no oye, sé. Oye, fíjate, dos contextos rápidos y, y los hemos marcado frecuentemente. Obviamente, el desgobierno total de la operación política de la gobernadora, porque si resumimos estos 15 meses, güey, ha sido viajes, incapacidades, güey. Y estrategia política externa sobre su persona en su promoción política para la presidencia de la República. ¿Y en qué momento, güey? Pasamos de todos los enfrentamientos y las circunstancias de seguridad de la sierra, incluyendo lo del chueco, que todavía no se resuelve absolutamente nada. Y continuamos con el jueves negro y mal pasa el jueves negro y iniciamos el año con estas circunstancias. Ya que voy con el tema, güey. Que tanto no hay mando, no hay pedirle jale a cada uno de tus funcionarios, güey. Que mal, el director, el ex director de ahí mismo, güey, que renunció por temas personales, güey, sí. desde lo que pasó lo del Jueves Negro, güey. Que después de estos meses no se dieron la, la tarea de ver qué es lo que estaba ahí. Oye, es una jalada lo del fiscal con el debido respeto, y el secretario de Ciudad Pública, que no te des cuenta en, un, en, una, en una penitenciaría en el Cerezo 3, que tengas y que no tengas, güey. Y más, ¿quién ocasionó el tema de los Jueves Negro, güey? No, es una burla, güey. No, y luego en la conferencia de prensa que comentaba... Una vil burla, cabrón. En la conferencia de prensa que comentabas, el fiscal diciendo a este, sí, pues hay corrupción, pero es de otras administraciones, ¿eh? O sea, la clásica pinche frase de que no es una corrupción nuestra, ¿eh? Cabrón, tienes 15 meses, y no solo 15 meses, sino lo que estás diciendo es, es clave. En agosto, güey, en Ajá. agosto tuviste un pedo... Enorme. Renunció tu director, eh, tuviste que haber entrado a ver qué chingado está pasando... Y resulta que no, pues no sabían. Entonces, o sea, quieren decir que no sabían. Oye, y lo ya está ya... peor que digan que no sepan, güey. Entonces no estás haciendo tu trabajo, güey. O sea, si estás diciendo, no sé, no sabía, no sé cómo estaban las circunstancias, no me informaron, pues peor tantito, cabrón después de, lo, el, de agosto, güey, o sea, ni siquiera ni siquiera los 15 meses cuando empezaste, no, en agosto te explotó una pinche bomba y, y lo sales con que no, es corrupción de administraciones anteriores, ¿eh? güey. O sea, ya es el segundo director que cae, por cierto, que ya renunció, por ahí tenemos creo que imagen, no, mi es querido. Que este último, ¿no? ¿Cómo? Este último sí lo cesaron. Ah, sí, no fue sí, por cuestiones no, personales. No no, 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 no. No tenga broncas ahí con la familia. Creo no. que ahí tenemos imágenes al respecto. Algunas imágenes después pues, del tema de mi querido productor. este, Sí, efectivamente, incluso el Universal y otros eh, medios han ya circular noticia de que el director eh, fue cesado. Y bueno, ahí está, es en el director del Cerezo de la Ciudad Juárez tras la fuga del Neto. Alejandro Alvarado Tellez se encuentra bajo investigación, así lo informó el fiscal de Chihuahua. Eh, y luego otra noticia que vimos, este trasladan arreos. <laughs> Ya pa' qué. Hoy en la mañana trasladaron... ¡Oye, eran los más calmados, cabrón! ¿Trasladaron los que quedaron? ¡A los que quedaron! ¡Cabrón, si los que tenían que trasladar es, son, son los que se fueron solitos, hombre, ¿para qué se molestan? Fíjense, más la frase, nadie puede violar la ley y salir impune, habrá justicia. Esta frase igualita, güey, la dijo en agosto. No la, di no, la dijo en agosto, la dijo con lo sí. del chueco, la dijo en cada evento, güey, eh, de tema de seguridad, lo ha repetido la gobernadora. Y luego... O sea que, volvemos al mismo tema, anuncios y frases bonitas. Sí, o sea, van a seguir pasando y cosas. Y y, y van realidades. a seguir pasando cosas y ella va a salir a decir, este, no están solos, eh, nada va a caer impune, pero van a seguir pasando. Oye, ayer se celebró el día del policía, ¿sí? Y lamentablemente, pues, estaba lo del tema de los elementos caídos, güey. Diez custodios fallecidos. Diez custodios fallecidos, güey. Y el único tema que se reflejó en la gobernadora. Fue a dar un subir en su Facebook, en su página personal. ¿Un mensaje? ¿Un mensaje? Como siempre. Como siempre, que no están solos, güey. Y que de, pues, no iba a quedar impune. Así es. Diez custodios, bueno, ahí vemos ahí por la libre, eh, se, fugó el, se fugó el neto, jefe secuestrados en Juárez, era el objetivo. Fueron diez custodios fallecidos y luego ayer, eh, como secuela de todo esto... Hubo un enfrentamiento donde un ministerial fue asesinado. Un comandante. Un comandante. Cuatro sicarios fueron abatidos. Afortunadamente, sí se le pudieron repeler la agresión. Pero desgraciadamente, un agente ministerial fue, fue muerto en el enfrentamiento de ayer. Y siguen las secuelas. Han, nos han reportado que han escuchado ba balaceras. Porque, como siempre hemos dicho, en este tema de inseguridad, una cosa es lo que sabemos y quién sabe cuántos bueno, no, no ni no nos sabemos, enteramos, wey. No sabemos. Ah, cabrón. Ah, mira, ahí está. Miren. No son fuegos artificiales, ¿verdad? Ahí está la. Por el parque de Beis, es eso, no una escuela más bien, no, es un... El bonito ¿Cómo? soundtrack que están disfrutando los juarenses en 2023. Desgraciadamente, detonaciones todos los días. Y creo que ahí en otro video este viste el, el tremendo operativo del SWAT, ¿verdad, Alfredo? El tremendo operativo. Oye, hijo, Eso sí, eso sí. Saca para. Mira, mira nomás. Su pinche madre. Salieron huyendo, pero despavoridos los malandros, ¿eh? Sí. Oye, pero eso es aquí en Chihuahua, güey. Mira nomás. Eso es Chihuahua. Ahí está Kalich. Esas son las calles de Chihuahua. O sea, que este operativo iba hasta Juárez. ¿Y a qué horas fue? Mira, ahí está Kalich, güey. Esto es Chihuahua. O sea, es, estas imágenes las mandó la Secretaría de Seguridad Pública Estatal we, a los medios a partir de como a las seis de la tarde, cinco o seis de la tarde, para ir a Juárez. <laughs> ah... Mal, no, salió este operativo, güey. Ya después dijeron: Ya está todo controlado la Ya no estaba ningún cabrón adentro. Ya se han ido 30. Ignacio Ramírez, no es suficiente que espíen el director del Cerezo que le finquen cargos por corrupción en ese antro, dice Ignacio. Gracias por tu aportación, Ignacio Guillermo Arcón. El neto y el chueco se les fue bien con el gobierno de Maru. Sí, a ellos les, les ha ido muy bien, más ¿eh? uh -huh. eh, Robby Chip, no puede ser posible que hay más droga en el penal que en la calle. cuatro kilos de coca y en el lista enervantes por kilogramo Y las armas, sí, y las armas. Oye, cabrón, pues ya este, Agui Julio, es una verdadera vergüenza tener este tipo de gobernador, precisamente por las cúpulas políticas y empresariales, pues ahí la tenemos, vean, más de un millón de pesos en cacho, 1.7, Guillermo, un millón setecientos mil pesos, oye, cabrón, pues ya las revisiones en el cerezo son para que no saques algo, en lugar para que... <laughs> <laughs> pa que no metas, güey, oye, ya el cerezo se volvió caja chica, modos y no, ya todo, de la chinga. No, hombre, muy Mi... buenas pedas, drogas, picadero, dinero. Este, dinero. No, 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 no. Me, me da mucha risa, güey, porque la primera declaración y el primero que sale fue el flamante jefe de jefes, güey. Eh, Maru, Maru Maruás, Maruásquez, Vázquez. Maru Vázquez, el diputado, güey. Diciendo que prohibido pol politizar el tema, ¿da? <laughs> Cabrón. Con... No, no, muy buena estrategia. Oye, es imposible que los ciudadanos y los que quisieran no opinar sobre el tema, güey. ¿Cómo no lo vas a politizar, güey? Si no fuera, cabrón, por el ejército, que la verdad que el ejército montó la guardia nacional y que ahora sale el presidente de la República diciendo que Lolo no lo operaron este, porque fue un tema estrictamente estatal, cabrón. Totalmente. Totalmente estatal, así tan y tajantemente. Y entra el ejército y si no saca el ejército todo este desmadre que había dentro de los perales, no, no, nos, no, enteramos. Pues, ¿qué ¿No nos enteramos, güey. Si no entra, así como lo acaba de decir, me parece excelente. Si no entra el ejército y toma control del cerezo, eh, estos decomisos no, no hubieran salido a la luz pública. ¿eh? No. Ahí seguiría el dinero, seguirían las armas, seguirían las drogas. Y otra cosa, si se fijan ustedes, y lo reto a que lo chequen en, en los principales medios en Ciudad Juárez. Las detenciones que hubo y las presentaciones de detenidos y de decomisos eh, durante ese proceso de fuga y horas después fueron de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal. Sí, sí, sí. O sea, la palabra... policía municipal se fajó en agarrar cabrones que ya andaban este... queriendo salir de la ciudad. Como el, el Juez Negro. Como el Juez negro. negro. Y, la, la, y los, la, el corporativo, o las corporaciones federales fueron las que tomaron el control del cerezo y, y presentaron estos decomisos. La policía estatal. Con todo respeto, pero sigue Eventitos Gilberto Loya, más preocupado por ser una, un figurín, güey. Ajá. una figura de, de, de pues, social que realmente alguien efectivo en los operativos. Me parece increíble, como bien dices, personajes grillos, políticos, eh, pidiendo. Y es más, la misma gobernadora dijo eso mismo. ¿eh? Maru Vázquez y Maru Campos dijeron: No permitan que se politice este asunto. Cabrón, son las mismas personas que todos los pinches días o por lo menos todas las semanas por lo menos una vez por semana están diciendo esto no es mi pedo ¿eh? es de Ajá, la federación exacto esto no es mi culpa ¿eh? la federación no me mandado en Río y el presidente esto municipal no. también y es más drama. y hasta en la inseguridad cuando pasó la masacre aquí en el South qué dijo Marco Bonilla ah no, 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 es, no es que es cosa de la federación sí. entonces ahora que ocurre una tragedia eh, que pudo haber sido evitable en un cerezo 100% estatal con funcionarios estatales bajo el mando de la Fiscalía y, y de la Seguridad Pública, Pública Estatal. Está... Ahora sí, ey, no se vale. ¿eh? Ey. No mencionemos que es competencia nuestra. ¿eh? No politicen. Vamos ahora sí a decir que es cuestión de todos. Ay, que la Oye, y luego mandan a, mandan a los diputados federales, wey, a esta Laura Contreras, a hacer posicionamientos diciendo: ¡Eh, Federación! Voltea a ver a Chihuahua. Pues si la Federación fue la que entró para sí. recuperar y establecer el orden, güey. Así es. O sea, neta, me extraña la calidad y operación política mediática yo creo que esta administración iba a tener para mucho más y ha dado para mucho menos no, no, no. en todos los aspectos en todos los aspectos es lamentable ¿eh? en todos los como aspectos. dices tú el manejo político y mediático ha sido lamentable y luego hay gente con experiencia como Mario Vázquez güey neta a, a mí ya está coraje me da antes me da risa me, me da coraje escuchar y ver a Mario Vázquez güey cada vez que habla es una tontería güey es una tontería y luego mira hablando de, de eso de la, de, de los, de los, del apoyo de la federación eh, en la rueda de prensa, esa del fiscal, que dijo, que dijo este Fierro, el enciado, Eh, no, es que nosotros ya hemos solicitado el traslado de reos a, a penales federales por su peligrosidad de forma económica. Sí, de viva o sea, voz. ¿Qué quiere decir de forma económica? Pues que no fue por las vías institucionales. O sea, imagínense ustedes. Es por... más ni un oficio, cabrón. Nada, ni un oficio. <laughs> por poner un ejemplo, hagan de cuenta que en un evento donde hay autoridades federales y estatales, se acercó Fierro y le dijo a alguien, oye, cabrón, pues ahí tengo unos regos que se me hacen peligrosones, te, te los llevas. Y que el de la federación haya dicho, sí, cómo no, vamos a hacer los trámites, es la ¿Sí? papelería. Y nunca lo hicieron. Porque esa es solicitud del Estado. Así es. Esas mamás de por vía económica no se pueden. En, 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 miren, les voy a decir una de las razones, son varias de por qué es tan delicado eh, el, el, el estar bajo el resguardo de un, de un interno, de un reo. Primero, pues por lo que pasó. Así de delicado es tener bajo tu resguardo, tu responsabilidad, Oye, perdón, reos. Perdón, Antonio, Pero, porque es muy importante este punto, eh, sí. aunado con lo que estás comentando, con lo que pasó. No existe, yo creo, en la historia del país, donde un convoy armado con estas magnitudes llegue a un Cerezo wey, a rescatar, ponle a uno o dos, no, en este caso fueron 30, güey. Sí. Yo creo que no existe un antecedente en el no país ¿no? como el de Chihuahua. No creo. El no, no, obviamente en Chihuahua no y no creo que en el, en el país. Entonces les explicaba el tema legal. Eh, ¿Por qué es importante saber bajo eh, quién tiene el resguardo de los reos? Bueno, como ya les dije, por si pasan estos desmadres, pues obviamente evitarlos, prevenirlos. Pero otra cosa, acuérdense que muchos internos están bajo proceso todavía. Entonces si tú vulneras los derechos de algún interno... Eh, con un proceso abierto, pues le das todo, a a, todo el material a, a los abogados defensores. ¿Para qué? Pues para que aleguen que le vulneraste precisamente los derechos. Uh -huh. Entonces, precisamente por eso, el traslado de reos de, del cerezo estatal. A hacer esos federales de alta peligrosidad tenía que ser por las vías legales, por las vías institucionales, por escrito, con todas las, to, toda la parafernalia legal y, y que no salga el, el cabrón del fiscal diciendo: Pues ya lo habíamos comentado de forma económica, no mames, güey. Y más con la magnitud de lo que pasó en agosto, güey. Del mismo cerezo emanado las pinches directrices y la orden, güey. Pues con mayor razón al siguiente día operas eso, güey. Va a decir, oye, ¿sabes qué, güey? Ya tengo la presión muy alta de este cabrón que no puedo controlarlo. Ahí te va, Federación, ayúdame. Lo mando. Lo mandan, no, güey. Lo dejaron ahí. ¿Les vale Igual. Madre. Igual. Tenemos ahí otro, otro video, fíjense, ah, este ah. es de, a nivel nacional seguimos siendo nota, este es de imagen de el programa de Ciro Gómez Leiva. Si, si gustas, mi querido hermano. Fugaron del cerezo de Ciudad Juárez son secuestradores, homicidas, traficantes, ladrones, extorsionadores, narcomenudistas y violadores, la mayoría ligados a la banda delictiva de los mejicles. La lista de los internos fugados la encabece Ernesto Alfredo Piñón alias El Neto, líder de los Mejicles, detenido por secuestro y señalado como uno de los autores del Jueves Negros de Ciudad Juárez en agosto en el que fueron asesinadas 11 personas, y quien en septiembre festejó el Día del Mejicle en su celda de lujo en el Cerezo, festejo que saltó a las redes sociales. Presuntamente a él pertenecería al menos una de las 10 celdas VIP que localizaron las autoridades en el penal. En las que, además de drogas y armas, había una caja fuerte con 1.7 millones de pesos. Junto con él habría escapado su segundo, César Vega alias el Chilín. Sin embargo, él no aparece en la lista preliminar de los fugados que han dado a conocer las autoridades. En esta lista destaca el nombre de otro mejicle, conocido en Ciudad Juárez. Se trata de Francisco Lucio Juárez Hernández, alias el Pompín, detenido en julio junto con 12 delincuentes. Al igual que otro reo conocido por la brutalidad con la que mató a una pareja, se trata de Rodolfo González, alias el Güero Pecas, sentenciado en junio a 20 años de prisión. La mayoría de los internos fugados tienen entre 20 y 43 años de edad. Estaban clasificados por las autoridades como de peligrosidad media, aunque la mayoría eran reincidentes y escaparon a punta de pistola. Bueno, las autoridades difundieron estas fichas para tratar de dar con su paradero, reaprenderlos. La fiscalía de Chihuahua reconoció que en el penal de Juárez existe un sistema de corrupción que queda pues, más que evidenciado. Y cómo no <laughs> pues sí. a juzgar por los <risa> <risa> Ni modo no reconocerlo. Increíble, Increíble cabrón. Bueno. Oye, ¿cuál, este... fue, ¿cuál fue la declaración del fiscal, hermano? Caiga, que caiga, ¿eh? Sí. Pero empiezas por ti, cabrón. Pues claro, desde casa. ¿Quién eres el titular? <laughs> Y como habíamos comentado antes del video, este fue, damos crédito pues a el grupo Imagen y el programa de Ciro Gómez Leiva, ellos son los que hicieron este, Oye, este video, sí. ¿Cuántas cuántos son las, aparte de la Procuración de Justicia del Fiscal General, güey? Su área más importante es el tema de los cerezos, ¿no? Yo creo, aparte se le da muchísimo recurso con el tema de los cerezos, ¿cuántos cerezos hay en el estado? Nueve, diez, no uh -huh. sé cuántos existan. Y este, Y es lo primero que tienes que enfocarte y revisar, güey. Pero en 15 meses no darte cuenta de eso. Oye, no, 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 no. Por, pi por piedad, por decencia, ¿sabes qué haría? Oye, mi gobernador, aquí está mi renuncia, cabrón. ¿Fallé? Sí. Tú mismo sabes, cabrón, que fallaste. Igual que secretario de Seguridad Pública, gobernadora, fallé. O sabes que en un mes, déjame ver qué te puedo dejar planchado y en un mes tomas la decisión para irme o no irme. Pero aquí está mi renuncia, güey. Oye, y lo comentabas eh, cuando platicamos pues antes del programa. No oh, mames. Lo comentabas que en la rueda de prensa del fiscal se vio como que muy echándole toda la barra a Harris, ¿no? ¿Cómo se apellida? Harris? El, sí, Harris, el, 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 el director de todos los cerezos del Estado. No, él eh, dijo, eh, yo no voy a la rueda de prensa, aquí está el titular. Él es el encargado de todo. El encargado de todo, todo <laughs> chingada. Andrés Varela, saludos, estimados. Entre todas las chingaderas y la tragedia en sí misma me llamó mucho la atención la postura de los mi Alfred Ah, ok. Ah, está no, un no, no, se puede. Bueno, okay, ahí, ahí, lo, ahí se queda colgado. Gracias Andrés por tu, por tu aportación. Ahí se queda colgado el mensaje. Oh, güey, que se queda colgado el mensaje, ¿no? Andrés, güey. Este, pero gracias por la aportación de todos ustedes. Y sí. Este es increíble eh, no solo todo esto que sale a la luz, sino que todavía se empeñen en decir pues que no lo sabían. Sí. O que es corrupción. Pues claro que tenemos un problema de corrupción milenario, cabrón. No, nomás de una administración anterior. Tenemos décadas, o si no es que más de décadas, eh, con o problema, toda la vida. Toda la vida con pero, problemas de corrupción en México. Tú? Pero tú ya entraste hace 15 meses, güey. Exacto. Me. Y en agosto tuviste un desmadre. Exacto. Y lo vuelves a tener, cabrón. Oye, increíble. Y, pero, ¿sabes qué es lo más increíble? que ¿qué pasó con el Chueco? ¿Pasó con las lluvias? Ha pasado en todos los grandes eventos trágicos de, este, de, de esta administración en que después de eso ocultan a la gobernadora, no da la cara a la gobernadora, quieren maquillar, pero el pedo es que ya no pueden maquillar las cosas. Ya no se pueden. Una mala estrategia por parte del fiscal, una ausencia cuando también es, es este titularidad del secretario de Ciudad Pública, porque para todo eso sí presumían las temas. Este, y luego... La mala estrategia de, de, de información del mismo Secretario de Seguridad, del Secretario General de Gobierno, güey. Y sin aparición de la gobernadora. O sea, no encuentro su estrategia política cuando pues nunca ha existido, sí. cabrón. No, no, no. ¿Cómo no, la no, justificas? No. Porque sí, como bien dices, efectivamente los cerezos, este, orgánicamente, en el organigrama, es, dependen del fiscal. Sí, exacto. Pero ese es un tema de inseguridad. O sea, también, ¿qué onda con Gilberto Loya?, Ahí anda en el paso y ahí anda en, en, en eventos, en el Expogán, cortando listones, eh, siempre de saquito y muy dandy, la chingada. Nunca se le ha visto ningún operativo. Él también tiene que, que dar cuentas, por supuesto. Y luego les preocupa mucho que no se politice. O sea, lo que quieren al decir eso es que no vayan a, a insistir en que esto es responsabilidad estatal. No mamen. O sea. Eh, yo creo que los primeros que siempre han estado insistentes en, en eso de las competencias son ellos mismos y ahora sí, pues no les conviene. Pero neta, o sea, con la ausencia de la gobernadora por tantos días, desde que entró, la forma tan frívola que ha sido para gobernar con sus incapacidades, sus viajes, ausencia, sus desapariciones, sus y, y, y sus palabritas, sus anuncios y la chingada, créanme, créanme, no es necesario que le aclaremos a la gente que Exacto. el cerezo era estatal, que todo esto es responsabilidad 100% estatal, no es necesario. La gente ya sabe, ya siente que no tiene gobernadora. Así que olvídense de la politización. Oye, ahí te mandé una foto nomás para que, para que veas la promoción que hace el secretario, güey, que ahora está también en ausencia Gilberto Loya. Pon la foto que te mandé, porfa, que sale en el diario de Chihuahua, salió ayer, güey, que me da mucha, mucha... Eh, mira, afuera el cerezo, güey, eh, tres, güey. Dice, es un, un cartelón de un espectacular afuera del Cerezo, güey, de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, güey, donde dice, estamos en un Chihuahua más seguro, güey, somos sentinelas. Sí, sí. <risa> se, se, <risa> se nota en el Cerezo Estatal, cabrón. Hazme favor la promoción que. obviamente usando la palabra Centinelas para posicionarla como ¿Y, y por, por la plataforma sentine sentinela? ¿Dónde estuvieron los centinelas? el equipo SWAT? Todo ese equipo que presumen en, en, en los desfiles, güey, que nomás pasa de los desfiles. Sin hacer menos, con totalmente respeto a todos y cada uno de los elementos de la Secretaría que sí dan la vida que sí le chingan. y que sí le chingan, pero la promoción sin titular, güey. Pues ahí te das cuenta de los de, de, los, de, de, de la operación efectiva. Oye. Pero eso sí, este condenó Gilberto Loya, creo que le mandé ahí la imagen al, al productor, no me acuerdo, pero en sus redes sociales, este Gilberto Loya eh, condenó. No, pues nomás ha condenado, güey. Uh -huh. Condenó el grave hecho. ¿Y cuál es la o estrategia? Sea, wey, ya está habla como político. No como efectivo. ¿A poco no es, a, ¿a poco no es una frase eh, favorita a los políticos cuando pasa algo así? Condeno enérgicamente los hechos ocurridos. O sea, ya también el secretario de Ciudad Pública, el, debería, el que debería estar en la chinga, pone, condeno lo ocurrido a nuestros compañeros de Males". Dime qué pasó, qué le sirvió a Juárez, que esté supuestamente en la Secretaría de Ciudad Pública, lo hemos comentado varias veces, en Ciudad Juárez, el mando ahí. ¿Cuántas veces opera el secretario en Juárez, güey? O opera en la Sierra, o opera en otros lados, güey. Es, ese fue el error, lo que dices tú. Le gustó lo político más que lo operativo, que es su chamba. El, la chamba de ser titular de la secretaría no tiene que ver con temas políticos. Así es. Tiene que ver con temas operativos y prácticos, salvaguardar la seguridad de los chigüenses. Y es lo que menos efectúa el secretario, güey. Entonces, estamos en un vacío de seguridad. Totalmente. En un vacío del tema humanista. De en un vacío en el tema económico. Y luego. Oye, por cierto, ahí salieron ya las declaraciones. <laughs> por fin, cabrón, por fin, que se los voy a mandar a, a al, al aquí este al Samuelito de Intori, ahí alcance Lisa Sánchez y el príncipe sí. de Sonora hace rato, así es, Lisa, así es, no se ha visto, eh, no se ha visto para nada. El que el que le la de todos los moles y en todos los temas estaba, en todos los pinches temas, ah, pero ahora sí no, no se le vaya a despeinar el copete a, a, al querido principeso de Sonora. ¿Y encontraste la información? Sí. Lamentable, José Luis Íñiguez, ya es mucho hablar y criticar. Mencionen cuál es el proceso para revocar a esta gobernadora mediocre, inútil, incapaz, etc. Saludos, José Luis, un abrazo. Ahí te mandé dos imágenes. ¿Por qué? Ojo, porque ya los que son aliados del gobierno, wey, los que van de la mano con el gobierno, que está bien que vayan de la mano las cámaras empresariales, güey. Ya salieron a dar, desde lo del chueco empezaron a salir a dar posicionamientos, güey. Y ve lo que dice Manjarres, güey. Dice que eh, las cárceles son centros sociales, hay vulnerabilidad en inseguridad. O sea, y luego también sale, eh, todas las cámaras dieron posicionamiento en donde le exigen al gobierno estatal que se pongan las pilas, güey. Ya, ya que se pongan las pilas. ¿Y eso quiénes son, cabrón? Que son los primeros que están de la mano totalmente con esta administración y que también permitían muchas cosas de esta administración. Totalmente, cabrón. todo le perdonaban, perdonaban. Ahí te mandé otra imagen, también está otra ahí, la, la, la siguiente. Todo la perdonaban, pero mira, pues es que el empresariado ha sufrido el tema del secuestro y bueno, pues obviamente a ellos no les conviene que vuelvan eh, la, la, los índices de secuestro tan alarmantes que había en el sexenio de Reyes Baeza y de Felipe Calderón a nivel nacional. Y bueno, pues parece que ahora con el maru estamos peor. ¿Estos eventos en Juárez afectarán la inversión en 2023? Es preocupante, dice Index. Pues sí, o sea, se deben dar de preocupado en, en, en apoyarla, en no apoyarla. Pero bueno, pues así las cosas. este También, empezamos. también, carnal, perdón, nomás para finiquitar el tema este. También que dio un posicionamiento fue el consulado de Estados Unidos en, en Ciudad Juárez, güey donde hizo un llamado a todos los que obviamente laboran ahí en el consulado a tener mucho cuidado y ya mandó sus directrices y sus cartas de la situación que está viviendo Juárez güey. en la alerta porque pues lógicamente es un terror en Juárez claro ¿no? no es para menos totalmente de todos los días ahí se oyen balazos ya les hemos dicho eh, ya comentamos bueno pues lo que pasó el día primero el día segundo otro enfrentamiento y bueno pues así estamos así las cosas y obviamente no se trata de causar psicosis ni nada pero sí que se cuiden Cuídense mucho, si no es necesario que anden mucho en la calle, pues ahorita hay 30 fulanos de alta peligrosidad ahí vagando por Juárez. Valdés Abel, a todas las basuras del pan, solo les interesa la presidencia y el dinero que pueden saquear de Chihuahua. Saludos, Valdés Abel. Un abrazo. Samuelito Tintori, no se puede aguantar tanta pendejada de la Maru. Muy bien, Samuelito. <laughs> <laughs> sí, pues. Dicho con todas sus letras, así es. Y bueno, pues sigue desaparecida, ¿no? Sí. Y oye, hacías un comentario muy acertado donde la ciudadanía a la hora, a la hora, a lo único que le exige los resultados para bien o para mal, es a la gobernadora, no a los titulares. Yo no sé, ahí la gobernadora tiene que poner cartas en el asunto, decir, aunque sean tus amistades, sean tus cómplices, sean tus socios, sean los que tengan que hacer, poner un alto. Claro. Este es un ejemplo vil para la gobernadora, un pretexto para decir, ¿sabes qué, güey? Pues no hice el ancho, pasó esto para hacer cambios y reordenar su administración, güey, porque de administración estamos en ceros, cabrón. El problema es que cuando quien no da el ancho es ella, pues cómo la hacemos, güey. Pues sí, pero mínimo para que ella se dé cuenta que a lo mejor el fiscal no dio el ancho, que el de seguridad pública no dio el ancho, tuviera que estar presente y metida en su jale. Y no, y no está, lo está No lo está. No está en su jale. Es que ese es el problema. Cuando estás enfocado en otros planes, de en que si sí hay de otra, y ir por Guanajuato, ir a Querétaro, ir a Yucatán a promocionar y vive viva, agarrada con Marco Cortés, diciendo que ella puede ser una de las efectivas para la presidencia de la República, pues ahí está el resultado, querida gobernadora. A ver si tienes oportunidad después de esto y los chihuahuenses te respetan ese, ese, ese tema. Y ojo, porque los todos los comentarios que empezaron ahorita de, los, de, la, de las personas que nos escuchan y nos ven, todos empezaron con el tema de la revocación. Sí. Ojo, ojo, porque tal real ya es una realidad. Ya es una realidad en boca de todos la posibilidad de eh, hacer historia y revocar por primera vez un gobierno estatal. Y yo creo que si el chihuahuense se anima a intentar este ejercicio. Y tendría toda la razón por una razón muy sencilla, güey. Como dices tú, ya son varios gobiernos donde terminamos llorando lágrimas de sangre, carón. Exacto, y exacto. ahora tenemos una herramienta democrática que nos, que nos permite no aguantar seis años, ¿Años? güey. Exacto. Chingado, si no me funcionaste en la mitad, ¿sabes qué? Vámonos. Vámonos. Y lo que sigue. Entonces, eh, Aguas, no te lo estás tomando en serio, Maru, te tienen en una burbujita. Tú misma estás en una burbujita. Eh, no, la, la gobernadora cree que a, a distancia o por teléfono puede gobernar. Espero que se dé cuenta que no. Yo creo que ya no. Y, ya después de esto es insostenible. Si no es se pone, después de si no eso, se pone abusada, este 2024 puede perder el Congreso, eh en la renovación del congreso local y para el 2025 eh, que se tramite o se intente la revocación de mandato. Recuerden que si se le revoca el mandato a un gobernante es el congreso el que nombra a alguien interino. Entonces, si el 24 el PAN pierde el congreso y el 25 se le revoca a Maru, pues olvídense. Adiós a todo este grupo, eh. a todo este grupito que ha hecho tanto daño a Chihuahua, de Maru, de Cerrato de De los priistas, de los priistas que se aliaron, Así es. que son los primeros <laughs> aplaudidores y prendiendo Oye, el incienso, wey, Eso, eso, eso que estás comentando es, 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 este, es importante porque mira habíamos ya lo habíamos comentado tú y yo en el sexenio de Duarte que él tenía todo el pinche poder y e hizo lo que quiso en cuanto a lo político y, a, y, a, y el dinero lo que sea pero tenía oposiciones. No todos los medios estaban con él. Exacto. Y políticamente había periodistas que, que. incluso periodistas que no eran de su grupo. Empezando pues por Reyes. empezando por, por y, los Baezas. Y, Baeza. y había panistas, obviamente, que le, que le. Que, que lo criticaban, etcétera. O sea, ni ten, si sí tenía él un, una, una u, oposición más férrea. Así es. Aquí María Eugenia tiene a los panistas con un pequeño grupo de excepción. Tiene a todos los priistas, güey. Todos. Tiene movimiento ciudadano con este pinche diputado, ¿cómo se llama? <laughs> Pacho Francisco Sánchez. O sea, cabrón, no tiene contrapeso Mario Eugenia Campos, no. salvo el punto G de la política por la <laughs> por la libre y dos, tres pinches locos que alzamos la voz, no tiene contrapesos. No. Por eso ya se siente una burbujita y cree que puede gobernar por teléfono, güey. Pero el problema es que lo. el inicio de este programa de la segunda temporada. Fue del darte cuenta, ir avanzando en cómo iba creciendo cierta oposición contra el gobierno desde los primeros cinco meses que no se medía. La verdadera oposición es la que habla todos los días sí. güey. y que no la han medido. Piensan en el círculo rojo que están a toda madre posible sí, mientras que tengan controlado todo eso, sí, pues. pero no la bomba va a explotar o oh, se, se me hace que ya explotó. Ellos, ellos ya, están evaluando, todo. supongo yo, están evaluándose con lo que comentan las columnas políticas. Pues si las columnas políticas las tienen compradas, las columnas de los medios. Pero como dices tú, el ciudadano que viene y aquí opina es el que está diciendo en voz alta la posible revocación Mira, de mandato. revocación. Revocación, sí? sí, será la mejor decisión. O sea, síganle, pues, síganle como van, pensando que, que están en una burbujita imposible de tronarse y realmente el, el madrazo va a estar más duro, ¿no? ¿Cómo andamos de tiempo, mi querido tío de Politiquín? Ya. Y pero no estás encabronado. <laughs> Oye, pues muy mal lamentable. Yo creo que este tema nos va a dar para eh, la semana, la quincena y posiblemente al mes. ¿Por qué? Esto es como el letter, está saliendo la primera puntita y van a seguir saliendo y saliendo y saliendo muchas cosas y no nos vamos a repetir ni cansar de, de repetirlo. Este, el tema de la ausencia del gobernador es un peligro para el Estado. ¿Por qué? Porque no hay estrategia, no hay mando, no hay directriz y desde ahí parten mal las cosas. Y el tema de seguridad entre el fiscal y la no operación y también la ausencia del secretario de Ciudad Pública, pues... Ahí están los resultados. Así es. Y no lo, y no lo y perdón, cabrón, Y no lo, no lo decimos de dientes para afuera. Los resultados y los hechos, ustedes lo están dando, ustedes lo están observando, y es una total realidad. Totalmente. Un abandono, un desgobierno y a ver qué nos depara. Porque, cabrón, no nos cansamos. Decimos, oye, tenemos que tener material, pues cada día hay material, güey. Así es. Y de los titulares, de las, de las, de las cabezas, cabrón. Así es. Bueno, nosotros nos vamos, les agradecemos atención. Y después de ver a mi querido y entrañable Juaritos otra vez bajo el plomo, eh, la gobernadora. Nota todavía, mundial. Todavía desaparecida, eh, el secretario de Seguridad Pública cortando listones. Yo no sé ustedes, pero yo me voy encabronado. Buenas Muy tardes. Encabronado. Ahora ni risa maquiavélica. <risa>